El reloj y marca, amigos de Telefe, amigos del fútbol, 45. Perfectamente habilitado, Tevez se baje. Atención, a continuación Palacios. Allí se va para el gol, tiene el gol Tevez. Un sain, le queda la pelota. ¿Qué cobró? Falta en ataque. Sí. En el choque con el arquero. Lo llevó puesto. Se lo llevó puesto Tevez. Y cayó mal, ¿eh? Pide asistencia inmediata. Tuvo el cuarto Tevez. Se ha salvado Newell's. Soñado para Tevez, tener media cancha para correr. Salió tan rápido Hussein a hacer la de Dios que se lo terminó llevando puesto Tevez. Muy bien, Palacios. Parándola, y en ese control también hay sesión. Tevez ya a esta altura estaba tirando la diagonal, estaba sacando yarda directamente a Formiliano, ni hablar a Domínguez. Hussein casi al paredón en este caso. Y sí, de rodilla. Uf, terrible. Tremendo impacto, ¿eh? Sin intención, pero impacto al fin. 20 años tiene este chico Hussein, que es una de las apuestas de Bernardi, el titular. Cuando llegó al técnico anterior era Ustari, pero apostó por este entrerriano de Villa Alcaraz, que le ha dado muy buenos resultados, incluyendo dos penales atajó el año pasado, además de haber salvado varios partidos. En chances de gol, ¿qué hablamos? De 8-9 para Boca, quizás algo menos, ninguna para Newell.